Tengo tres comentarios iniciales que voy a hacer al principio. El primero es tener cuidado con esa frase. La solución al problema de movilidad. No existe una solución. La verdad es que el problema de movilidad es que va a ser solucionado, requiere adopción de muchas medidas simultáneamente, coordinadamente y con harta decisión. Las cosas que yo les voy a hablar hoy día están recogidas en dos documentos. Muchos de ellos están recogidos en la recientemente promulgada Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Esa foto que está ahí es la promulgación como decreto supremo de esta política. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Un decreto supremo es una orden presidencial que obliga a todo el aparato del Estado. No obliga a los ciudadanos, pero sí al aparato del Estado a seguir los lineamientos que ahí están. Por lo tanto, es sumamente potente. Y el otro documento que yo los invito a ver es un documento que Xochitlán escribió para acompañar la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y es la profundización de las cosas que están capturadas ahí. Entonces, cada una de las cosas que tiene que ver con transporte en la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano están tratadas en este documento de 60 páginas con mayor detalle. Y muchas de las cosas que yo voy a hablar hoy día están en ese documento que ustedes pueden bajar gratuitamente en el sitio web de Xochitlán. Y el tercer comentario con el que quiero comenzar es un comentario positivo. Ustedes van a escuchar o han escuchado que la tasa de motorización está íntimamente ligado al crecimiento de los países. El ingreso crece, la tasa de motorización crece. Y eso es así. Uno mira los datos y eso efectivamente es así. Eso no quiere decir, sin embargo, que haya necesariamente una conexión entre ingreso y uso del automóvil. A lo que voy es que no es una sentencia de muerte para una ciudad el que el país crezca. Nosotros queremos que el país crezca económicamente. Lo que ustedes ven ahí es PIB per cápita y partición modal, esto es porcentaje de uso del automóvil. Y se puede ver claramente tres patrones. Un patrón acá abajo donde el uso del auto no alcanza ni siquiera al 35-40%. Un patrón que esta organización llamó el patrón europeo, donde ronda el 50%. Y después el patrón norteamericano, donde el uso del automóvil supera el 70%. Claramente se puede ver que a pesar del crecimiento hay ciudades que han logrado mantener el uso del automóvil bajo. Y las cosas que yo, las medidas o políticas que yo voy a comenzar a mencionar a partir de ahora, son medidas que nosotros creemos permiten mantener un patrón de este. El auto no aumenta por sí. Se gastan miles de millones de dólares todos los años para vender la pomada de que el auto es libertad, es andar solo por una calle, en una zona silvestre. Y no es eso. De hecho, los costos del auto ya se empiezan a identificar los costos sociales con Apple Yard en los 70, y de hecho San Francisco es una ciudad muy distinta por la sociedad civil, pero también por este tipo de estudio, que demostró claramente que las personas, tú, yo, nuestros hijos, nuestros abuelos, tenemos menos amigos, menos salud mental, menos salud física, mientras más automóviles pasan por nuestra calle. Piensa en nuestra obsesión hoy día por la seguridad de nuestra ciudad. Eso empieza, ¿por qué? Porque ya no hay personas en la calle. Ya no conocemos quiénes son las personas que viven en nuestra cuadra, la gente que vive al frente. Hoy pasa tanta gente y tantos autos que ni siquiera uno puede salir un fin de semana y jugar un partido de fútbol en la calle. Para mí era hockey, pero yo acepto fútbol o cualquier otra cosa, pero ya no hay. Estamos entre los 10 peores países del mundo para la obesidad infantil. Eso no es solo nutrición, eso también es la pérdida del espacio público. Bueno, y todos pagamos por esto en salud, en muertos, en la congestión, como bien dijo Leo, casi la mitad de los viajes en auto son menos de 5 kilómetros. 4.000 personas mueren prematuramente al año por la contaminación del aire. Es la primera causa de muerte de nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Y somos la mayoría. 3
de cada 4 viajes, aprox, porque los números siempre son aprox, se hace o caminando o en bicicleta o en transporte público en Santiago. Imagínate que 3 de cada 4 pistas fueran para esos modos. ¿Por qué los buses? ¿Por qué hay que segregar a los buses? ¿Por qué no segregar a los autos? Entonces, quiero aquí sí, puede parecer muy extraño, pero en una conversación sobre transporte, pero el tema de la ciudadanía activa, o sea, donde dejamos de ser víctimas de las políticas públicas, comenzamos a pararnos y convertirnos en sobrevivientes, pero eso no es suficiente. Hay que ser protagonistas, hay que exigir liderar en los espacios propios, en lo que somos y lo que hacemos. Este es el principal problema que tiene Santiago. Santiago tiene muy pocas calles, y las pocas calles que tiene son angostas, y eso se debe a la forma en que se ha ido construyendo Santiago. Las fachadas de las casas, de los edificios, están muy pegadas a la calle, y ahí Lec decía de las veredas angostas, por supuesto tenemos veredas que son indignas, tenemos en Bellavista, en el centro de Santiago, veredas de 80 centímetros, de un metro como máximo, y tenemos 4 pistas de auto simultáneamente. Efectivamente, ahí hay una injusticia que es relevante porque la caminata es por lejos el modo de transporte más masivo en Chile y en el mundo entero. Acá tenemos París, Tokio, Londres, Nueva York, Sao Paulo, Delhi, Seúl. Entre 20 y 25% de la superficie de la ciudad, si uno le toma una foto a la superficie de la ciudad y ve qué porcentaje de la ciudad son calles, entre un 20 y un 25% de la ciudad. Santiago tiene un 8% y Calcuta tiene un 7%. ¿Ya? Este es el problema. No es fácil, es tremendamente complejo resolver el problema de la movilidad para una ciudad de 6,5 millones de habitantes por la superficie. Es muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco espacio. Y ese espacio compite con diferentes servicios, con diferentes necesidades, diferentes usos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son las verdaderas necesidades y motivaciones de las personas. Acá, cuando hablo de necesidades, no hablo de deseos. Las necesidades de desplazamiento, si nadie viaja porque le gusta. El transporte en general, salvo un crucero, es un mal necesario. Nadie viaja por. Y esa es una de las razones por la cual siguen vendiendo autos. ¿Por qué? Porque la gente cuando se sube al auto, y me lo ha dicho gente con la que he conversado, siente que llegó al living de su casa. Y es un auto que es tremendamente potente. Y alguien cuando se sube a una micro, cuando sube a 6 personas por metro cuadrado, siente que está en la pega todavía. Y eso, la verdad, es que es tremendamente complejo. No es fácil. No es muy fácil, al revés, la evidencia empírica ha demostrado que es tremendamente difícil bajar a alguien del auto. Reconocer las restricciones existentes, por ejemplo, el tema del espacio que les menciono, es una restricción que es brutal. En Santiago hay muy poco espacio. Conocer los datos y la evidencia real, eso también es muy importante, les voy a mostrar algunos datos que contradicen también algunos gráficos que mostró Leo Basso. ¿Sí? Luego, proponer ideas concretas. Una vez que manejemos esto con relativa certeza, ¿qué podemos hacer? Bueno, en mi opinión, esto es una propuesta personal. El peatón tiene que ser como el eje central de la política de transporte. ¿Y por qué? Porque el peatón representa la mayor proporción de viajes en Santiago, en regiones y en todo el mundo. La mayoría de los viajes se hacen a pie. Inducir cambios en los hábitos. Este es un tremendo desafío. Hay un ejemplo que les voy a mostrar. Pero inducir cambios en los hábitos. Y acá, efectivamente, esto sí es resorte de la autoridad. Ahí podemos ver el tema de las políticas de estacionamiento, de tarificación vial o otras cosas. Pero sí hay que tratar de inducir en la medida de lo posible cambios en los hábitos de las personas. Y lo otro es que el transporte, en el caso de Santiago, el transporte masivo de personas, que representa, no sé, el desplazamiento de 70, 80% de los viajes de una ciudad, el transporte masivo de personas tiene que ser de manera subterránea, fundamentado por el dato que les mostré recién respecto a la superficie disponible para movernos.